Hola, soy Cristian Haller. En la mesa de productividad y el empleo llevamos toda la semana analizando la reforma laboral que ha presentado el gobierno nacional. De una forma terca han presentado un texto aún peor que el que fue negado en el semestre anterior. Estamos presentando y buscando algunos representantes que han sido asequibles para mostrar una reforma que sí es la que necesita Colombia, esa que necesita para la formalización del 60% de los trabajadores colombianos que hoy son informales y que no pueden acceder a la formalidad. Estamos convencidos de que el camino es proponiendo y que no es confrontando como el gobierno nacional ha querido poner a los colombianos. Queremos decir también que esperamos una actitud propositiva de los representantes de la Cámara de la Comisión Séptima y que estos actúen en el beneficio superior de los trabajadores colombianos y no en el suyo propio.